Este es el primer pad de John, pero al final, claro, como vas quitando cosas de casa, pues yo este pad me lo quedé, pero nunca sabía que igual algún día, pues era importante tener el primer pad de John, es muy tierno tenerlo. Es aquí en casa y creo que aquí se quedará. Por tener algo del principio, pero sin saber nada de lo que iba a pasar. Tenía guardado. It really is something beautiful, something really peaceful about it. To get the chance to land on the rainforest, it really feels like you're breathing something like pure. Hard to explain, but man, it's something beautiful. A helicopter ride over Maui is a perfect chance for reflection. When I was a 13, 14-year-old starting to become good, and saw all these guys on TV and said, I want to be there. I want to be one of those guys. I want to win tournaments. And to have accomplished it as fast as I have, it really is amazing. For John Rahm, who in 2018 began his second full season on the PGA Tour at the winner's only Century Tournament of Champions, that reflection is of a journey spanning nearly 8,000 miles that is in the process of taking him to dizzying new heights. Amazing. Desde pequeños eran, efectivamente, eran muy activos, ellos les gustaba todo tipo de deportes, iban a la playa, iban a la piscina, etc. Jugaban a fútbol, en invierno hacían snow o esquiaban, y el golf fue el último que apareció en sus vidas. Al principio era una cosa que no negociábamos, porque como empezamos a practicar todos golf, era algo que se hacía en familia y empezamos a practicar los fines de semana. Y como era pequeño, pues tenía que venir con todos. Al juego, al golf, no se enganchó muy rápido. A raíz de que un amigo nos dice, pues que John, que jugaba torneos aquí con amigos, con niños, pues que empezó a destacar, decidimos llevarlo a un primer campeonato de España, de infantiles creo que era, que lo hizo bastante bien. Las cosas vinieron solas. Él empezó a ganar algún torneo de cadetes, luego ganó torneos de juniors siendo cadete y da el paso hacia la especialización en el golf, pero estudiando. There was something about golf, something a little different. If you're an extremely competitive person like I am, you can compete against yourself with nobody else, right? That's what I loved. I enjoyed the practice and the grind of, you know, trying to beat yourself and get better every day. Este sitio así lo que tiene es una instalación muy pequeña, pero muy grande, de amor al golf y pasión por el golf. At the age of 12, Rahm would find a tiny driving range in Bilbao, Spain, owned by a third-generation teaching professional. So the driving range, huh? Is that what you saw? I've heard that they told me, you know, once they got to the driving range, like, right, show us the rest, right? And that's about it. It's a 200-yard driving range, concrete, basically artificial green, and, you know, a bunker, and that's it. That's all you got. It was here, behind a former monastery, where Rahm first learned to hone his signature power. Bueno, recuerdo el momento que viene John con sus padres y en la primera clase ya se veía que John era un buen jugador. Era un jugador que no tenía un swing muy regular, tenía un movimiento con un plano de swing muy, muy irregular y, pues, dirección. Eduardo es un profesor que lleva muchos años en el mundo del golf, quizás 30, y conoce mucho sobre la mecánica del swing, etc. Lo que tiene es una buena química con John. A raíz de ese momento es cuando él empieza a entrenar más con Eduardo y empieza a ganar torneos importantes. O sea, ya empieza a ganar los campeonatos de España que ha ganado. Empieza a ir con España, con la Federación Española al extranjero. Empieza a hacerlo muy bien en el extranjero. Y efectivamente el salto de calidad con Eduardo de profesor es muy grande. Es donde él se desarrolla como golfista. Thank you.
Rahm and his family would travel over an hour from their home to the Club de Golf La Rabea. It was here where his passion for the game continued to grow, and his competitiveness first thrived. Y yo cuando desde pequeño jugaba mucho con él, y él le pegaba muy fuerte ya desde pequeñito, y ya desde pequeñito me quería ganar y quería, o sea, siempre quería, era muy competitivo. John desde siempre, desde chiquitino, siempre ha destacado, ha sido un hombre diferente en el tema del golf, en todos los deportes en general, porque yo creo que hubiera hecho bien otros deportes, como así lo hacía. Pero en general, esto era un hombre competitivo desde crío. It took us an hour to get there and an hour to get back, so it got to a point my parents rented an apartment by the 10th tee so I could stay in the night and practice a little longer. I had my little group of friends at golf and we had this crazy short game challenges. We spent hours and hours and hours in any, you know, condition there was, rain, cold, hail, snow. I had a lot of fun, you know, that's why where I developed all my ability. That's where I learned how to compete and how to win, and you know, just took that with me for the rest of my life. After 2 years of schooling in Madrid, Rahm headed to the United States, where he began one of the most decorated amateur careers in golf history. An 11-time winner at Arizona State University, second only to legendary Phil Mickelson. And the only two-time winner of the Ben Hogan Award as the nation's top collegiate golfer. In 2015, he finished fifth as an amateur at the Waste Management Phoenix Open and would end the year as the number one ranked amateur in the world. How about a little 66 from a college kid? Yeah, just a short distance away. Es impresionante lo que está haciendo, poder llegar a lo que ha hecho John. Yo siempre hablo con su padre, ¿no? Desde que tiene 15 años y ya fue campeón de España Junior y mejorará este año siguiente. Y era campeón de Europa, luego era campeón del mundo de ranking amateur, luego volví a mantener y es como todos los años lleva una progresión muy grande. He joined the PGA Tour a year later, needing only 4 starts to earn his PGA Tour card. John Rahm on top of the leaderboard. And then in early 2017 at the Farmers Insurance Open, the moment that seemed predestined since those early days in Spain finally happened. Had a bunch of people telling me that golf course lined up for me perfectly. I just felt something. I was swinging as hard as I could in every drive and going down the fairway every single time. Rahm entered the final round 3 shots off the lead. Maybe one of those days where you could go out and post a very low number and make a move. Lo vi en mi casa. Mi mujer ya se había ido a la cama porque la diferencia de horario es muy grande. Yo estaba sola viendo la tele en la cama. Y su padre me estaba mandando WhatsApp diciendo, es que igual gana. Él estaba allí. Y estábamos a 10 metros de él. Pues impresionante. O sea, no hay palabras para en ese momento ver la vuelta que hizo. O sea, impresionante. No se puede explicar. Spectacular shot. Volábamos 4 amigos. Estábamos volando de España para verle el torneo en Arizona, el de Phoenix. Entonces, ya sabes que en el avión esto no se puede conectar los teléfonos móviles. And after an eagle on the par 5, 13th. Yeah, right in the middle. Followed by a birdie at 17. John Rahm looking for his first victory on the PGA Tour. Rahm had a 2-shot lead heading to the 72nd hole, facing a difficult downhill eagle putt. First thing I have to say, I was not trying to make that putt. I was like, let's just hit it inside 3 feet, guarantee the birdie, because I was having a 2-shot lead, and you know, making birdies come in is not the easiest thing to do. I hit it, and then when I saw it was perfect speed, I, you know, start seeing the ball trickle down right, and I'm like, okay, it's just start coming back left, and it starts coming back left. Those last 12, 15 feet, when just looking towards the hole and just going back and forth like this, right, left, I'm there like, just get to the hole already. Va muy bien.
And when it finally falls left and drops in, I black out. ¡Vamos! Está, venga, dentro, ¡dentro, John Ram! Ram. ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! Menos 13 en Casa Club. Cuando metió el pat Pegueta al grito, eran aquí la una de la madrugada más o menos, y mi mujer me dijo, ¿estás loco? ¿Qué haces gritando? Y tal, y le dije que John ha ganado. Entonces, pues pegué un grito que todo el vecindario yo creo que lo oyó y se quedaron asustados. Ganó. Bueno, pues pegamos un grito toda la familia y yo creo que nadie en el vecindario... ¿Qué les pasa a estos? ¿Por qué gritan? ¿No? Un amigo, nada más aterrizar el avión en Arizona, enciende el teléfono y dice, John ha ganado. Te puedes imaginar el grito que pegamos en el avión, los cuatro amigos, la tripulación, los viajeros, nos miraban como si estuviéramos locos. Bueno, pegamos un grito que yo no sé ni cómo nos dejaron salir del avión. Él soltó todo lo que tenía dentro en ese momento. Fue un grito que hizo él y saltó, hizo así, nos chocó con Adam. Y yo creo que es que no se acuerda de nada hoy en día. Solo lo ve en las cámaras, porque no recuerda los últimos momentos de aquello. From there until we leave the green, I forgot what happened. I remember walking towards Adam with his hands up, and I'm like, should I hug him, chest bump? And I don't know what I was going to do. We did something in between, but I do not remember yelling. That improbable putt literally launched the then 22-year-old Spanish phenom into golfing stardom. He's got a chance. Whoa, John Rahm. Look out. Oh, eagle three. He would add two more worldwide wins in 2017, finishing fifth in the final FedEx Cup standings. And after earning yet another victory, this time at the Career Builder Challenge, his second win on the PGA Tour, he would move to second in the world golf rankings, the fourth fastest to ever reach that level. It has been a year-long climb that few, even Rahm himself, could have ever imagined. I'm extremely proud. I mean, those are things that you dream of. It's hard to believe sometimes, and it's even harder to believe it being my first year. I guess I got comfortable really quick, and that's what allowed me to play the way I've done. Dice él que ha ido mejor de lo que él se lo esperaba, incluso en sueños. Entonces, cuando se te van cumpliendo todos los objetivos que tenías y más, te quedas sorprendido. Cuando le veo jugar con jugadores pues como Phil Mickelson, como Sergio, que hace un año, él cuando estaba en casa, estábamos viéndoles en televisión. Entonces, ahora, aquí en el club o en casa, nos sentamos a ver la televisión y le vemos a él como uno más de todos ellos. I still think of myself as that, you know, that guy from a little town, Barrica, Spain, where there's 1,200 people. The sense of pride I have is enormous. We call it satisfaction towards the fact that I've accomplished something that I set my mind to 10 years ago. I'm so thankful, I'm so proud of what I've done.